El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que el territorio nacional está siendo afectado por una anomalía climática que está generando una disminución de lluvias. Pese a ello, El Salvador cuenta con suficiente maíz y frijol para el consumo. 18 días sin El Salvador, enfrentando una anomalía climática que genera una escasez de lluvia. Es irresponsable a estas alturas estar diciendo que hay tantos millones de pérdidas de grano sin tener elementos de medición y cuantificación objetiva. Eso solo lo puedo entender yo en el marco de querer generar ambiente de inestabilidad y especulación relacionado a los granos básicos. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ordenó un estudio de afectación en los cultivos, poniendo mayor atención en los 104 municipios del Corredor Seco, que concentra principalmente 87 municipios de la zona oriental del país. Porque en el oriente del país hemos introducido nuevas modalidades de riego para saber utilizar el agua de la manera más racional y asegurarnos la producción. Las autoridades han asegurado que no existe ningún tipo de escasez de granos básicos. No hay en este momento desabastecimiento en las plazas, en todas las plazas. Estas las monitoreamos todos los días nosotros a través de la Dirección de Economía Agropecuaria. No hay razones para ningún tipo de alza. Y para evitar cualquier dificultad futura, se avaló la importación de 35 mil toneladas de maíz blanco. El contingente lo decreta el gobierno para ayudar a los comerciantes y a la sociedad. Son los comerciantes los que deciden si compran en la región, que no necesitan de contingente, si compran en México, que tiene zonas productoras de maíz blanco importantes, o compran en los Estados Unidos, que es el mayor proveedor de maíz blanco a El Salvador. Está previsto que las lluvias se regularicen en la última semana del mes de julio.